Today's Healthy Living will be presented in Spanish, with subtitles in Arabic, all axes of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Bienvenidos televidentes a Supreme Master Televisión. El día de hoy me encuentro con el señor David Román. Él es el presidente de la Unión Vegetariana Española y miembro del Consejo de la Unión Vegetariana Internacional. David Román, que es vegetariano desde 1989 y vegano desde 1997, promueve una dieta de origen vegetal, traduciendo información sobre el tema y escribiendo libros sobre la materia, que han sido publicados en España y en Latinoamérica. Hasta la fecha, ha publicado 3 libros sobre veganismo: La dieta ética, Leche que no has de beber y, más recientemente, Niños veganos, felices y sanos. Hoy, el señor Román nos explica por qué los productos lácteos no son una parte natural de la dieta humana. Todos los mamíferos lo que hacen es la lactancia mientras es una etapa inicial en su vida, cuando son bebés, y llega un momento cuando se valen ya de por sí mismos para la alimentación, que la leche se elimina de su dieta. El ser humano es el único que, digamos, incumple esta regla y sigue mamando durante toda su vida. Entonces, claro, esto nos tiene que hacer pensar. No es un hecho natural. De hecho, nuestro sistema digestivo, en principio, está preparado solo para recibir la leche hasta una edad de los 3-4 años de vida. Después, los jugos enzimáticos, todo se modifica porque eso no debería ya de formar parte de la dieta. El problema es que el ser humano, durante los tiempos históricos, ha seguido consumiendo la leche y entonces su organismo, digamos, relativamente se ha ido adaptando a este hecho. Esto no queda solo ahí, es decir, no solo continuamos mamando toda la vida, sino que además lo hacemos de una especie animal distinta a la nuestra. Es decir, no se comercializa leche de mujeres humanas, sino que se comercializa leche de hembras, de animales, sean vacas, cabras o lo que sea. Estamos cogiendo un alimento que especialmente no está diseñado para nuestro organismo. ¿Qué tipos de consecuencias trae el consumo de animal en humanos? Como decía, este hecho antinatural, que lo es, de consumir leche de otro animal, en realidad podríamos pensar que es algo inocuo, pero los estudios nos están revelando que no es así. Los antiguos chinos tradicionalmente no tenían la costumbre de ordeñar a las vacas para tomar ese alimento. Entonces allí las costumbres culinarias han sido totalmente distintas y eran poblaciones que no consumían leche de vaca. Las proteínas lácteas pueden causar problemas de salud. Hay personas que tienen alergia a la proteína de vaca, especialmente en los bebés, es bastante frecuente, y esa proteína les produce reacciones de distinto tipo. Entonces, en los bebés es muy importante la detección, porque si no es peligroso. Hay personas que tanto intolerancia o alergia siguen teniendo durante toda su vida. La investigación científica muestra que al cuerpo humano no le es fácil digerir y usar la proteína láctea. La leche efectivamente es rica en proteínas, pero habría que ver esta proteína qué sucede cuando entra en el organismo. De hecho, hay muchas personas que las proteínas de la leche le producen reacciones indeseables. Principalmente, lo que más se ha investigado sobre la proteína es que es un agente causante de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y esto es muy importante porque muchas de estas enfermedades autoinmunes hasta ahora no se conocía cuál era la causa concreta. Y ahora que en gran parte podrían estar relacionadas con el consumo de productos lácteos. Los procesos de transformación
que sufre la leche hoy en día, la someten a altas temperaturas, la someten a la homogeneización para que las bolitas de grasa sean pequeñas y entonces no se forme la nata sobre la leche. El efecto que tiene esto es que en el intestino, cuando están llegando a la digestión, estas bolitas son tan diminutas que pueden traspasar el intestino en personas con cierta sensibilidad o con cierta permeabilidad que puede ser superior a otras personas, ¿no? Entonces, cuando esas bolitas de grasa llegan al torrente sanguíneo, liberan la proteína que llevan dentro y que no está digerida, y en ese momento es cuando el organismo detecta que hay una proteína extraña en el torrente sanguíneo y se pone a producir anticuerpos contra esas proteínas. El consumo de grasas saturadas es un gran factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Un poco menos de 250 mililitros de leche contienen unos 5 gramos de dichas grasas, mientras que una cantidad equivalente de leche de soja básicamente no tiene grasas saturadas. Muchos productos tienen derivados de la leche como ingrediente y, por tanto, aunque no bebamos leche, no estamos a salvo de las grasas saturadas derivadas de los lácteos, que se encuentran en productos de gran consumo, como los helados. Ya todos los nutricionistas están de acuerdo en que cuanto menos grasa saturada exista en la dieta, tanto mejor. La grasa que se saca de la leche generalmente se utiliza en los demás productos, en la bollería, en forma de derivados lácteos, que están ocultos en gran cantidad de productos, ¿eh? Yo invito a la gente a leer las etiquetas para en realidad ver qué es lo que estamos comiendo. Además de grasas saturadas y proteínas, la leche también contiene otros químicos, como hormonas, que pueden afectar de forma negativa a nuestro cuerpo. Cuando volvamos, David Román nos presentará más evidencias sobre la influencia de los productos lácteos en nuestra salud. Sigan con nosotros en Supreme Master Television. Bienvenidos de nuevo a Vida Sana en Supreme Master Television. Hoy, David Román, presidente de la Unión Vegetariana Española, nos está explicando por qué deberíamos evitar la leche y los productos lácteos. Después, otro tema de gran importancia es el de el contenido hormonal de la leche. Claro, la leche de una madre no solo le transmite al bebé proteínas, grasas y vitaminas, sino una serie de factores, de hormonas y de factores diversos que ayudan a regular su organismo. Son factores de protección, anticuerpos, de crecimiento, etc. Entonces se ha visto que también influyen directamente sobre nuestro organismo. Es decir, el organismo humano no está diseñado para crecer 300 kilos como el de una ternera. Por lo tanto, los factores de crecimiento que tiene la leche de vaca son inadecuados para nuestro organismo. En concreto, hay una hormona que se llama IGF, tipo 1, que se ha observado que directamente, esta hormona, como digo, viene en la leche de vaca, directamente esta hormona fomenta el crecimiento y el desarrollo de los tumores cancerígenos. Con lo cual, pues es un tema preocupante. Muchos supervivientes de cáncer han superado su enfermedad al no consumir leche ni productos lácteos. Ha habido libros publicados sobre personas que han combatido el cáncer precisamente con la eliminación de los productos lácteos de la dieta. Algunos creen que la leche es una buena fuente de calcio. Sin embargo, científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han descubierto que la verdad es justo lo opuesto. Cuanto más leche bebemos, más deficiencia de calcio tenemos. El hecho de consumo elevado de leche no resulta protector para los huesos. Que las fuentes de calcio animales, en este caso la leche, aparte de los demás efectos perjudiciales que, como estaba comentando, tiene,
no ayuda a fortalecer los huesos. Se han hecho estudios y a mí el que más me parece demostrar esto es uno que se hizo en la Universidad de Harvard, en el que se siguió a unas más de 70.000 mujeres durante 12 años y se observó que las mujeres que más leche consumían eran las que más fracturas tenían de huesos. En distintas partes del mundo, las personas que no beben leche ni consumen lácteos no tienen problemas óseos. En la China rural se ha observado que allí, en el caso de la China, no consumen nada de leche y en el caso de África la cantidad de leche es muy poca la que se consume y en cambio estas mujeres no presentan problemas de huesos. ¿Por qué después de tantas investigaciones y podemos ver que la leche crea tantos problemas en las personas, por qué todavía los médicos recomiendan la leche para problemas óseos o para problemas de carencia diurética? Básicamente se basan en la tradición y en lo que dice la industria láctea. Son los médicos que ahora han estado investigando y han desarrollado todos estos estudios los que se están dando cuenta de lo que hay detrás del consumo de la leche. Y de hecho existe, por ejemplo, en Estados Unidos hay un comité de médicos que directamente aboga por la dieta vegetariana y no recomienda el consumo de lácteos. Hoy es muy fácil prescindir de los productos lácteos, ya que se pueden encontrar muchos sustitutos de la leche en el mercado. Afortunadamente, en el mercado hoy en día tenemos una gran variedad de leches de origen vegetal, no solo de soja. Existen bebidas elaboradas a partir de avena, de arroz, de avellanas, infinidad de cosas. Y todas ellas pues, tienen un sabor agradable. En muchos casos, para suplir esto, son preparados que les han añadido calcio. Tienes leche enriquecida con calcio. Aportan la misma cantidad que la leche de vaca, con lo cual, en principio, no tenemos que preocuparnos de ese tema. Es muy fácil obtener suficiente vitamina B12 si dejamos de comer productos lácteos. De hecho, muchos productos veganos están enriquecidos con vitamina B12 para ayudar a satisfacer nuestras necesidades nutricionales. Pues se recomienda desde los organismos vegetarianos y veganos de la Unión Vegetariana Internacional, que las personas que adopten una dieta vegana, convendría que adopten la costumbre de incluir en su dieta o bien alimentos enriquecidos con vitamina B12 o fortificados con vitamina B12, o bien un suplemento alimenticio que se puede encontrar en las tiendas de dietética sin ningún problema, que aporte esta vitamina B12. Además de las razones de salud para no tomar leche, hay motivos relacionados con el bienestar animal cuando se trata de las operaciones en la industria láctea moderna. Hoy en día lo que tenemos son enormes industrias que lo que buscan es el máximo rendimiento y eso se hace a costa de los animales. Ahí no importa las condiciones de vida que tengan los animales, lo que importa es el máximo rendimiento. Y entonces, con esta finalidad, pues los animales se someten a toda una serie de prácticas que son muy crueles con los animales. Nos gustaría elogiar al señor David Román y a la Unión Vegetariana Española por hacer públicos los beneficios para la salud de una dieta vegana y por qué es mejor para las personas dejar de consumir lácteos. Le damos las gracias también por el tiempo que nos dedicó, a pesar de su ocupada agenda, para hablar con nosotros de este tema tan importante. Sé vegetariano, sé ecológico para salvar el planeta. Gracias, benditos espectadores, por acompañarnos en el episodio de hoy de Vida Sana. Que siempre estén en forma y se sientan estupendamente. Thank you, blessed viewers, for joining us on today's episode of Healthy Living. May you always be fit and feel your best.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/HL.